Estamos aquí hoy con la delegada territorial de la Junta de Andalucía, con Adriana Valverde, y nos vamos a introducirnos en el tema del empleo, porque ella lleva muchas carteras, además de innovación, lleva también economía, ciencia, pero hoy vamos a hablar del empleo, un tema que nos preocupa muchísimo. Bienvenida, Adriana, a nuestro programa. Muchísimas gracias. Adriana, hace muy poco estuvo en nuestro programa también Sonia Ferrer, estuvimos hablando del bono joven, y yo sé que eso todavía está funcionando a nivel de que no ha llegado el empleo aún, ¿no? Uh-huh. Porque yo sé por jóvenes que en un principio tenían que apuntarse en la oficina en el INEM, ¿no? Luego tenían que pasar a la orientadora de empleo, que normalmente pues los va dirigiendo a qué iniciativas suelen venirle a ellos mejor, porque incluso se podían apuntar a dos o tres iniciativas, pero todavía no ha llegado el momento en que le den empleo. ¿Tú nos puedes comentar un poquito cómo va ese trámite? Claro que sí, cómo no. Bueno, vamos un poco a situarnos, a contextualizar lo que es el decreto de empleo joven, porque la Junta de Andalucía lo hemos puesto en marcha, ¿verdad? Hay un problema que tenemos que atender desde la Junta de Andalucía, un problema que es urgente, y es el empleo juvenil. Para ese problema pues se ha creado una serie de medidas, concretamente el decreto de empleo joven, una medida urgente que pone en marcha el Gobierno de la Junta de Andalucía para generar empleo y al mismo tiempo también dar oportunidad a nuestros jóvenes. Este decreto contempla cinco líneas, cinco iniciativas que lleva consigo cuatro líneas de ayuda. La iniciativa se pone en marcha buscando, bueno, pues intentar solucionar ese problema que tienen nuestros jóvenes, que es la falta de experiencia. Son jóvenes que están sobrecualificados, tienen una formación elevada, y a la hora de contratar, pues los contratos que va encontrando, lo poquito que encuentra, son contratos pues que no se ajustan a esa formación. También son jóvenes que llevan mucho tiempo inscritos como demandantes de empleo. Y bueno, lo poco que le ofertan, los contratos que encuentran, pues son contratos pues temporales y unos contratos un poquito precarios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno de la Junta, Susana Díaz, que para ella es una prioridad el tema del empleo, pues decidió poner en marcha este paquete, el decreto de empleo joven. Son 200 millones de euros dirigidos a crear empleo para los jóvenes, el darle también esa oportunidad para que puedan tener esa experiencia, porque el decreto contempla prácticas en empresas, y el decreto de empleo del bono joven, que es lo que tú me estabas comentando, que un bono donde el beneficiario de ese bono puede optar a tener un contrato de trabajo de 12 meses en la empresa. Deciros que concretamente estas iniciativas contemplan un inicio, o sea, la Activa Joven. El decreto de empleo lleva cinco iniciativas, y la primera es el Activa Joven, que es lo que tú me comentabas, el joven que tenga un perfil entre una edad entre 18 y 29 años, que esté empadronado, o sea, tiene que cumplir esos dos requisitos, es ser empadronado en Andalucía y ser menores de 30 años, entre 18 y 29 años. Si cumple ese perfil, se dirige a nuestra oficina del SAE, concretamente a la oficina que le corresponda, y ahí que tiene que pedir, solicitar, inscribirse en el programa Activa Joven. Ese programa lo que le da la oportunidad es a entrar al resto de las iniciativas que lleva el decreto de empleo joven. El resto de las iniciativas son pues becas de práctica en empresas, son 1.000 becas las que tenemos para toda Andalucía, que se van a llevar a cabo a través del Banco de Santander y de la UNIA. Luego tenemos el bono de empleo joven. El bono de empleo en esta edición es una edición novedosa, porque se ha ajustado un poquito a las demandas. El año pasado tuvimos una convocatoria, y este año en esta convocatoria se ha tenido en cuenta pues aquellas necesidades y demandas que, después de tomar contacto con las empresas, pues nos han trasladado que teníamos que modificar el que teníamos vigente del año pasado, y entonces hemos hecho acá un bono de empleo joven adaptado a esas demandas. Y
Otra de las líneas que tenemos son becas también para hacer prácticas en proyectos de I+D+. Y otra iniciativa son iniciativas de cooperación social y de interés general que se van a gestionar a través de los ayuntamientos. Decirte que en ese conjunto son esos 200 millones de euros y bueno, pues lo que buscamos, lo que te decía al principio, necesitamos que nuestros jóvenes tengan esa primera oportunidad para tener esa primera experiencia que se le exige a la hora de la búsqueda de empleo. Lo primero que le pide las empresas que ofertan es que tenga una experiencia laboral, y lógicamente esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no le damos esa oportunidad, pues no va a tener nunca poder cumplir con ese requisito que tanto se le da experiencia. ¿De cuántos jóvenes podemos estar hablando? Concretamente en toda Andalucía son unos 25.000. Aquí en Almería tenemos unos 16.000, más de 16.000, 16.600 creo la última cifra que habíamos visto. Y bueno, pues va dirigido a esos jóvenes que, cumpliendo esos requisitos de tener esa franja de edad entre 18 y 29 años y estando empadronados, pues ya en función un poco del perfil que tenga, de los estudios, de su formación, bueno, pues en función de ese se le va derivando a una opción o a otra. Quiero deciros también que la situación del desempleo juvenil aquí en Almería no es única, no es solo en Almería ni en Andalucía donde está el problema del paro juvenil, lo hay a nivel europeo. Por tanto, ese problema se ha visualizado en Bruselas y se está poniendo en marcha ahora un paquete de medidas que va a garantizar el empleo juvenil. Y bueno, pues mientras llegan esas medidas, que el plan de garantía juvenil, pues la Junta de Andalucía, el gobierno de Susana Díaz, pues ha decidido poner en marcha este paquete de 200 millones... que ya en conjunto con lo que llevamos de legislatura son 750 millones de euros los que se han puesto en marcha en distintos programas. Igual que se ha puesto este de decreto de empleo joven, hemos tenido el de construcción sostenible, hemos tenido también el decreto del plan de choque, el decreto también de inserción de exclusión social, ¿no?, que viene a garantizar un poco también pues lo que es la alimentación de los menores y de las personas que están en riesgo de exclusión social. Y estamos trabajando ahora en un decreto para mayores de 30, estamos ya con el borrador, prácticamente está al salir, que bueno, que son ese tramo, esa franja de edad que se quedan fuera del ámbito de lo que es el decreto de empleo joven, porque estamos hablando que este decreto va entre 18 y 29 años. Bueno, pues todas aquellas personas que son de mayores de 30, pues van a tener también otra oportunidad de ser también, bueno, pues por lo menos tener esa opción de poder tener un contrato de trabajo. Son 106 millones de euros los que se va a poner también en marcha para ese contrato de mayores de 30. O sea, a partir de 30 va a tener también otra limitación de edad hasta los 45 y luego saldrá otro para los mayores de 45. Pues en principio estamos en borrador, no se contempla nada, no te puedo dar ningún dato, avanzarte más datos, porque está en borrador, se está estudiando, pero en principio lo que se estaba valorando es que tuviese cabida los mayores de 30, de 30 en adelante, porque ahí hay personas con muchas cargas familiares, personas que han tenido un empleo y que ahora, bueno, pues o bien porque viene del sector de la construcción y ahora mismo está la construcción en la situación que está y no tiene posibilidad de encontrar un contrato, pero suelen ser, ahí a su cargo suelen haber personas que tienen cargas familiares y que lógicamente o llevan mucho tiempo buscando empleo y no encuentra, también por su cualificación, pues es más difícil también encontrar, pero que... Yo pienso, Adriana, que el desempleo le ha afectado a todo tipo de personas. Encuentras personas que tienen carrera, hay personas que, como tú mencionas, vienen de la construcción, hay gente que tiene niños a su cargo, hay personas que no tienen niños, pero a lo mejor tienen adolescentes que todavía no han encontrado trabajo, personas que tienen una hipoteca. Es decir, que está bien el abrir un abanico para los mayores de 30, porque a veces me parece un poco absurdo, ¿no?, la limitación esa que se pone, bueno, a partir de esta edad, sí, a partir de esta edad, ¿no?, porque hay veces que se queda gente, yo comprendo que cuando tenéis que hacer las leyes, es lógico que tengáis que poner unos requisitos, como has dicho antes, que esté empadronado, ¿no?, pero a veces el tema de la edad hay gente que... Bueno, que les choca mucho. Piensa que ahora mismo el mayor problema que tenemos en Andalucía es el paro juvenil. Tenemos más del 50% de la población juvenil, jóvenes, estamos hablando entre 18 y 29 años, de ese tramo de edad, tenemos más del 50%. En Almería, afortunadamente, estamos hablando de un 42%, pero sigue siendo una cifra elevadísima, muy alta, ¿no? Muy alta. La media a nivel de Andalucía es el 50%, nosotros tenemos el 49, o el 42, perdón.
Lógicamente es una cifra que nos preocupa un montón, sobre todo si tenemos en cuenta que en la evolución estos últimos 30 años, Andalucía, en cuanto a la formación de la gente, de nuestros jóvenes, hemos hecho un esfuerzo extraordinario, tanto las familias como las administraciones públicas, en esa formación de esos jóvenes, y encontramos que tenemos ahora mismo una generación muy formada, en donde tendríamos que estar ya, bueno, pues teniéndole o siendo ya productivo, o por lo menos recuperando esas inversiones que se ha hecho en esa formación de esos jóvenes, y la sorpresa que estamos encontrando es que, al contrario, que estos jóvenes no encuentran una oportunidad aquí en Andalucía ni en nuestro país, y lógicamente están buscando la salida fuera. Las cifras que tenemos del último año es que más de 60.000 jóvenes han salido fuera de nuestro país, y lógicamente pues eso es una lacra si miramos. No, hombre, sobre todo porque tenemos que pensar que la juventud que hoy día está en edad de trabajar son los que tienen que hacer sostenible el estado de bienestar, y es el que tiene que mantener nuestras pensiones. Y lógicamente, si se van al extranjero buscando un futuro, buscando una salida laboral, pues estamos perdiendo que ese potencial o esas jóvenes pues que puedan aportar a la sociedad, puedan revertir, bueno, pues lo que hemos invertido en ellos, que puedan devolvérnoslo, ¿no? Y nos encontramos con un problema grave de cara ya actualmente y de cara también al futuro. ¿Quién va a mantener nuestras pensiones? ¿Hay una fecha de prescripción para los jóvenes, para este que ya está puesto en vigor? No, el decreto de empleo joven está en vigor desde el 8 de mayo y el programa va a continuar hasta, bueno, está sin, al final, el final es el 31 de diciembre de 2015, o sea, cuando el programa, que hay mucho plazo. Lo único que tiene es que de esas 5 iniciativas que hablaba, hay algunas de ellas que sí tienen fecha. Por ejemplo, la que hay de cooperación social y comunitaria, que se va a gestionar a través del ayuntamiento, que eso va dirigido a hacer contratos para jóvenes entre 18 y 29 años que estén empadronados en Andalucía, pero que no requiere una titulación, sino que puede ser una persona sin titulación ninguna, son contratos por 6 meses. Bueno, pues esa tiene una fecha. La fecha que tiene, los contratos tienen que presentarlo el ayuntamiento e iniciarlo hasta en el mes de octubre, hasta el 31 de octubre. No han presentado los proyectos ahora, tienen de fecha para presentar los proyectos al 31 de julio, pero luego para formalizar los contratos, son contratos por 6 meses, tiene hasta octubre. Lógicamente, pues ahí, bueno, el joven que cumpla esos criterios, ese requisito, tanto de edad como de empadronamiento. Aquí se le pide también un requisito adicional, que es el que esté inscrito como demandante de empleo, porque también os quiero comentar que el que tenga que pasar por el SAE a inscribirse en el programa Activa Joven no quiere decir que tiene que estar inscrito como demandante de empleo. El Activa Joven, digamos que es la llave que le da la oportunidad a entrar a cada una de las acciones que contempla el decreto. Como he dicho, pues son becas, sí, prácticas profesionales y el bono joven. Para el programa o el proyecto que gestionarán los ayuntamientos, que también quiero comentaros que aquí en Almería tenemos casi 14 millones de euros para distribuirlo entre todos los municipios de nuestra provincia, concretamente de Almería le hemos dado 3.030.000 euros para que el ayuntamiento haga contratos por 6 meses a los jóvenes del municipio. Le hemos facilitado también un poco a todos los ayuntamientos los perfiles y el número de jóvenes parados que tienen de ese tramo de edad. Me está hablando la Junta de Andalucía. Estoy hablando de la Junta de Andalucía, del dinero que le ha dado al ayuntamiento. Que luego ya estuvimos hablando con Alfredo Valdivia, que es también delegado territorial de la Junta, y estuvo aquí. La gran problemática que tenemos ahora con los ayuntamientos que no son de vuestra de vuestra ideología socialista, sí, ¿no? Que muchos de ellos dicen que a la Junta de Andalucía debe mucho dinero a los ayuntamientos y que no se atreven a ofrecer estas ayudas. No sé lo que tú tienes que decir al respecto. Bueno, yo tengo que decir, en el ámbito que a mí me corresponde, de lo que es mi competencia, que es el empleo, que yo me parece absurdo que se ponga un color político sobre las necesidades de las personas. Creo que todos tenemos que estar trabajando en la misma dirección. El empleo es una prioridad, y una prioridad para todos, sobre todo porque conocemos la situación en que están muchas familias, y el empleo, el trabajo dignifica a la persona, le facilita un contrato de trabajo, y lógicamente todos los recursos que tenemos los estamos poniendo a disposición tanto del ayuntamiento como de la entidad, de las asociaciones sin ánimo de lucro, de los empresarios, para que nos ayuden, pues bueno, en este caso concreto que estamos hablando con el tema del decreto de empleo joven, que nos ayude a que estos jóvenes se queden aquí en Andalucía, que tengan una oportunidad, que tengan
por lo menos una esperanza de poder encontrar algo aquí, que no se nos vayan fuera. Y vamos, a mí me parecería absurdo que un alcalde pensara en que, como yo le doy el dinero siendo de la Junta de Andalucía, del color político, digamos que somos rojos, socialistas, que le damos el dinero, pues que no va a presentar ningún proyecto. Yo, al contrario, lo que voy es pueblo a pueblo animando al alcalde que, por favor, que no se fijen en esos colores, y lo que tiene que pensar es los vecinos que tiene. Porque es absurdo que si te voy a facilitar y te voy a dar 3 millones de euros para que tú puedas contratar a los parados del municipio, a los jóvenes desempleados, que porque no son gente de sí, izquierda, porque sí, no quieras coger el dinero. De hecho, algunos ayuntamientos nos está costando trabajo, le estamos pidiendo que, por favor, que intente que el dinero que se le dé, porque ese programa que gestiona el ayuntamiento, hay como distintas escalas, digamos, ¿no?, un grupo de cotización. Entonces, ahí le estamos dando, por ejemplo, el Ayuntamiento de Almería son 3.030.000 lo que le vamos a dar. Cuando nos presentan los proyectos, son proyectos que van dirigidos o bien a temas de dependencia, a temas de dinamización cultural, comercial, turística, o para temas medioambientales. Y lo que le estamos pidiendo es que nos presenten proyectos donde los parados que son del municipio puedan tener oportunidad de ser contratados. Y si le damos un tramo de edad, perdón, de cotización, que para un grupo, un titulado superior, van en 1.700 euros y al que menos son 1.300, porque intente hacer los máximos contratos a 1.300 para que tengan la mayor cabida posible, para que haya más gente, para que haya más gente que se beneficie, que claro, se beneficie. Vamos, yo lo haría, si fuese alcalde, claro, lo haría. Intentaría que mis vecinos, mis jóvenes, tuvieran todos la misma oportunidad. Son 6 meses de proyecto, pero tú, si tienes muchos parados, pues bueno, pues en vez de darle los 6 meses a uno solo, pues le puedes dar 6 meses a 6 a cada uno. Vamos, el caso es que puedan llegar a las máximas, a las máximas jóvenes. El gobierno central, Adriana, ha hecho ahora una ayuda para los jóvenes que limita hasta los 25 años. La Junta de Andalucía, el que hay sobre la mesa es hasta los 29 y próximamente, que está muy cercano, que me lo han comentado así, será el de mayor de 30 años. ¿Qué opinas de que ellos hayan hecho ese decreto hasta los 25 años? ¿Por qué hasta los 25 años? ¿Para que haya más personas que se puedan acoger a él? Bueno, no creo que sea esa la causa. Yo lo que le veo es que del gobierno central es poco ambicioso. Se está dejando muchísimas personas, muchísimas jóvenes fuera si solamente coge de 18 a 25 años. Hay más de 200.000 andaluces que se quedarían fuera si aplicásemos eso. Por eso, desde la Junta se ha pensado en que tenemos que llegar a los máximos, a la máxima edad. Claro, y también decirte que lo que está poniendo en marcha ahora mismo el gobierno central son el plan de garantía juvenil que viene desde el gobierno de europeo, vamos, Europa, sí, pone en marcha el plan de garantía juvenil y marca que van dirigidos a los jóvenes entre 18 y 25, pero bueno, también no lo van a marcar nosotros en Andalucía, y sin embargo el gobierno de la Junta ha dicho, no, mire usted, lo voy a ampliar, y aunque tenga yo que poner dinero de mi bolsillo, fondos propios, pero yo voy a hacer que llegue al máximo de jóvenes, y además sabiendo, bueno, porque es que el porcentaje de desempleo juvenil de esa franja de edad es tan elevado, que estamos hablando de que van por encima del 50% en Andalucía. Un tema que preocupa mucho, Adriana, es que debido a que la mujer está muy involucrada últimamente en el empleo, la natalidad ha descendido muchísimo. Yo no sé si desde tu competencia habéis llegado a estudiar algo con otra delegación, con otra organización, cómo ajustar el tema de que la mujer pueda traer más hijos, ¿no? Porque cada vez es lo que tú dices, hay más personas mayores y menos sí, niños. Sí, ese tema del empleo, ¿se ha llegado a plantear cómo hacer que la jornada sea incluso, no sé, que pueda una escoger esa jornada para poder tener más hijos? Bueno, desde el gobierno de la Junta hay unas líneas políticas que van dirigidas a la conciliación de la vida laboral y profesional con la vida familiar. Lógicamente trabajamos en las líneas y en las medidas de igualdad. Todas nuestras políticas de igualdad son transversales para todas las consejerías, y lógicamente hay un plan de igualdad y hay un plan de conciliación de vida laboral y familiar, y la Junta de Andalucía pues trabajamos en esa línea. No sé, en otras comunidades ni en otros
gobierno, pero que gobierno vosotros y tal. lo tenéis en cuenta, Nosotros ¿no? está con, claro, claro, está Está contemplado, además contemplado. es de una de nuestras líneas básicas, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y la conciliación de la vida familiar y laboral está implantada. ¿Tú piensas que tardarán mucho en ponerse eso? ¿Eso será como un sueño, una utopía que podamos tener como en otra, en otros países de Europa? Sabemos que se cuida todo eso, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que en Noruega pues las guarderías son gratuitas, que hay una ayuda hasta los 21 años, sí. Mientras que el joven está en tu casa, ¿no? Incluso, bueno, lo que es el paro que se paga, pues tiene por el hecho nada más que de la importancia que tenga, que tenga una casa, es decir, que se le da prioridad a las primeras necesidades, ¿no? Nosotros estamos tan lejos, la Junta de Andalucía que se ve que ahora se está preocupando en mucho, ¿no? Por el bienestar de todos los andaluces, ¿ha llegado a plantearse eso de aquí a corto plazo o bueno, estáis en otros temas que quizás le dais más prioridad? Dentro de las medidas que se adoptan para conciliar la vida familiar con la laboral, pues hay una red de guarderías, de centros de apoyo, por ejemplo, en el caso concreto que hablaba de los hijos, que las mujeres al incorporarse al mundo laboral que tienen menos hijos, si se le facilita el que tú cuando vas a trabajar pues llevas tu hijo a la guardería y tenerlo cerca o que tenga un horario flexible que te permita ir, eso está implantado en la Junta, o sea que sí podremos, y además de hecho hay muchísimo camino de mejora hasta que llegamos a este tipo, a esos países que tú dices, que eso es cultural, realmente es cultural, ¿no? El gobierno está muy sensibilizado y lógicamente esos gobiernos pues piensan más en la calidad de sus ciudadanos, en la calidad de vida y en el futuro. Para ellos es prioritario. Nosotros aquí ahora mismo, pues mira, quien más aportaba al índice de natalidad eran los inmigrantes y ahora mismo, pues de verdad que tenemos un problema grave, ¿eh? Porque entre que los inmigrantes se nos están yendo, los jóvenes se nos están yendo, pues ¿quién va a mantener, quién va a aportar esa natalidad? O sea, ¿quién va a aportar a...? Se nos dice, Adriana, que dejamos mucho que desear en la educación. Andalucía dice que se han hecho varios estudios y que nosotros pues estamos en un índice de cultura bastante bajo, pero no coincide con lo que la gente de la calle ve, ¿no? Porque si hay tantísimos jóvenes, que algunos tienen hasta dos carreras, saben idiomas y se tienen que ir al extranjero, entonces ahí hay una contradicción que no llegamos a entender. Vamos a ver, los datos que nosotros, con los que nosotros trabajamos, no es cierto de que nosotros no tengamos personal formado. En estos últimos 30 años, como te decía antes, hemos pasado a tener la generación mayor formada. Hace 30 años, quien tenía una carrera venía a significar sobre un 30% de la población de Andalucía. Ahora tenemos el 86% de nuestros jóvenes están formados con carreras no ya solo universitarias, sino de ciclos superiores. Sí, y bueno, enfermeros que lo están demandando en Francia, sí, en Inglaterra. Sí, 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 tenemos personal muy, muy cualificado. De hecho, bueno, ahí lo vemos, por lo menos nosotros lo vamos viendo en los centros de apoyo al desarrollo empresarial, aquellas jóvenes que deciden quedarse aquí y presentarnos proyectos, hay proyectos que son de verdad, te quedas sorprendido de ver qué capacidad tiene y qué son capaces de emprender, ¿no? Una cosa que te quería preguntar también, están viéndonos personas de todas las edades, este programa pues tiene un ámbito desde jóvenes hasta personas mayores y muchos estarán diciendo, bueno, yo tengo, ¿qué consejo le podrías dar tú, ¿no? de tu delegación, de tu competencia? Tengo 50 años, cuando dejo el currículum en cualquier sitio no me lo cogen porque piensan que yo ya tengo una edad que piensan que no voy a dar... no voy a tener el vigor que pueda tener otra persona más joven. Quizás estoy más limitada a nivel de cultura porque ya no me puedo meter en una carrera universitaria. ¿Tienen que esperar a esa ayuda que vaya a dar para los mayores de 30 o tú le puedes dar algún consejo que a lo mejor se nos ha escapado a nosotros? Bueno, yo el principal consejo que le daría es que para el conocimiento y el aprender no tiene edad, con lo cual ¿tú animas yo a animaría que empezase a ir formándose? Eso es lo primero, entre otras cosas porque hay que ir reciclándose conforme va pasando el tiempo. Y luego, bueno, pues mientras llega la oportunidad o poder tener oportunidad para un contrato de trabajo, pues yo lo que le animo es que venga a nuestro Servicio Andaluz de Empleo. Nosotros no somos la entidad
que damos las prestaciones de desempleo. No somos las oficinas que contamos a los parados, que yo es una cuestión que cuando llegué al frente de la delegación territorial lo quise dejar muy claro. Aunque compartimos espacio, el INEM y el SAE no somos los mismos. Nosotros desde el SAE, desde el Servicio Andaluz de Empleo, lo que buscamos es contrato de trabajo, el poner en contacto al que busca empleo con la empresa que ofrece empleo. Mientras que el SAE o el SEPE, perdón, el SEPE, que es el Servicio Estatal del Estado Estatal, eso es lo que hace es darte la prestación, el que te gestiona, te tramitan lo que es el subsidio, la ayuda de la prestación por desempleo. Entonces yo lo que le animaría era que a esa persona que está ahora mismo parada, que no sabe qué hacer, que venga a nuestro Servicio Andaluz de Empleo, que nos presente los currículum, que nos presente, bueno, los pondremos en contacto con el técnico que hay, lo pasaremos por un servicio de orientación que tenemos para ver un poco, hacerle el traje a medida de ver cuáles son su experiencia y qué capacidades tiene y qué nos pueden hacer, vamos, qué es lo que puede aportar tener un contrato de trabajo. Y le haríamos, bueno, pues ese estudio personalizado donde lo orientaríamos hacia dónde tiene que ir. O bien le orientaríamos hacia una formación, porque hay cursos de formación que se gestiona a través de Educación y Cultura. Claro, el curso que da el INEM y que le puede, exactamente, y que pueden hacer SAE, formación. El SAE, el que da los cursos, ¿verdad? Dábamos el SAE, ahora ya ha pasado al ámbito de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Ya pasa la formación al otro ámbito. Pero vamos, que lo orientaríamos a que hiciese. Si son personal mayor ya de 55 a 52 años, a lo mejor que viene del sector de la construcción, pues podríamos a lo mejor orientarle a que se cualifique y se recualifique y orientarle hacia una formación para, yo qué sé, si eres el que albañil que ponía richuelas, pues a lo mejor para que te haga fontanero, ¿no? Y podríamos ayudarle luego en la búsqueda de empleo y buscar ese contrato de trabajo. Al mismo tiempo que si está inscrito como demandante de empleo y mientras tanto se pone en marcha el programa de empleo para mayores, ahí le daríamos la oportunidad de poder tener un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo por 6 meses, que es lo que se está trabajando. Por lo menos mínimo, ¿no? 6 meses. Sí, porque tengo entendido que el decreto de inclusión social, que estuvimos aquí hablando con Alfredo Valdivia, pues tenía ese problema, que como era poco dinero para cada ayuntamiento, era muchísimo más que el del año pasado, pero claro, a lo mejor eran 15 días, otro día, otro para un mes, 3 meses como mucho, pero este parece ser que por lo menos 6 meses... 6 meses van a tener, sí, ya por lo menos, lo que tú dices, la dignidad y que la persona se sienta un poquito mejor, porque esto de estar sin empleo ocasiona un estrés y una falta de autoestima que yo agradezco desde Almería Contigo que la Junta de Andalucía se preocupe de este tema, que el gobierno central pues está demorando muchísimo más. Y Adriana, vamos a escuchar, si te parece bien, lo que dice nuestra gente por la calle, ¿vale? Que le vamos a preguntar sobre, si saben, sobre esta ayuda, a ver si han escuchado algo. Vamos a escuchar un momentito. Yo no pertenezco a ningún partido. No he tenido tiempo, me ha sobrado el trabajo con Franco y con los socialistas. Yo he estado 19 años aquí en Almería y 32 años en Roqueta. Y desde que está Rajoy estoy ganando menos. Y pagando la medicina íntegra y la paguilla que tenía de 380 euros, me la ha quitado también. Eso. Bien. Y punto. Y que dé trabajo, que mueva el dinero como lo han movido los socialistas. Se han revalidado muchas, que Almería y España entera estaba sin ascensores. Y se han subvencionado en fachada, en cubierta, en debilidad pilares. Se ha movido el dinero con los socialistas, pero con usted no se mueve nada más que almacenar dinero, nada más. Políticas son todas iguales. Cuando les conviene, eres su amigo y su socio. Cuando no les conviene, te manda a hacer puñetas al otro lado del barrio. Es un problema gordo. Es un problema muy gordo para la juventud, el empleo, porque la clase media, que yo he sido autónomo 50 años, eso se ha perdido. Se ha perdido. El otro día bajé en la calle Granada y daba lástima, casi todo vacío. Se alquila. Yo voy por sitios que veo los locales y una lástima. Se ha perdido. La grande superficie se lo ha tragado todo. Primero empezó con nosotros, que éramos el primer autoservicio que se montó aquí, en la Plaza Sebastián, fue de mi padre, Manuel Cruz. Y ya vinieron los grandes y detrás de nosotros han ido todos. No hay ayuda ni para los jóvenes, para los desempleados, hay nada, para nadie.
no hay ayuda de los políticos ni de la Junta de Andalucía, pero yo conozco mucho asamblea o plataforma de vecino que quieres cambiar las cosas y que tienes mucho proyecto por hacer empleo, por recuperar el agua en el barrio y también por mucho proyecto como abrir el puerto y por el plan urbano también, porque hay mucho dinero que viene de la Unión Europea, no sabemos dónde es y son en cosa muy estúpido. Y hay mucha cosa que necesitamos de hacer aquí, como la Casa del Mar, o que cada persona tiene un trabajo, agua y vivienda, y pienso que es el mínimo por la ciudad. Hemos cogido a jóvenes y a personas muy mayores, pero bueno, no han dado su opinión. Hemos preguntado ya en otra ocasión en el programa y hay algún problema de que vosotros vais por los pueblos, que yo lo sé, vais a muchísimas organizaciones, pero hay algo que hace que no llegue del todo la información, porque yo he hablado con muchísimos jóvenes en distintos, no sé, en distintas situaciones que me he visto, porque al informarme yo me gusta también trasladar esa información y la gente no llega a captarlo bien. Quizás tengamos que poner nosotros más de nuestra parte los medios de comunicación para trasladar esto o quizás que la gente no se preocupa demasiado o que se terminan cansando y piensan que no van a conseguir al final ningún empleo. Bueno, la verdad que el problema no sé dónde puede estar. Sí es cierto que es muchísima información la que recibimos al final del día y puede ser que llegan muchísimo y al final el joven desconecta. Sí te puedo decir que por parte de la Delegación Territorial estamos haciendo una labor y un esfuerzo ingente. Hemos puesto en marcha a todos los técnicos que tenemos disponibles en la red que tenemos, tanto de los responsables de arte, que le llamamos, que son los responsables que hay en las comarcas, a través de nuestra oficina del Servicio de Empleo, a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial de los CADE, a través de los Guadalinfos, que están en los municipios de menos de 20.000 habitantes, de tal manera que todos sirvan de altavoces para que el decreto de empleo joven llegue a todos los rincones. Tenemos una agenda a tope, recorriendo todos los municipios, todas las comarcas, con todos los colectivos profesionales. Todo lo que se haga, escuchar, es poco. Quizá el Ayuntamiento de Almería debería de implicarse un poquito más, ¿o tú crees que yo, sí? Yo creo que debería. Se está implicando. No se está implicando. Es que yo, personalmente, te digo de verdad que, exceptuando nuestro programa y bueno nuestro informativo en Indalo Televisión, que solemos salir, vamos, sacar muchas noticias vuestras, yo pienso que no está llegando, porque yo ya lo estoy comprobando en la calle. No está llegando. No sé si el Ayuntamiento debería de implicarse un poquito más. Sí, debería, no ya solo el Ayuntamiento de Almería, sino el Ayuntamiento de toda la provincia. Es cierto que ahí sí se ve el color político y la sensibilidad que pueda tener un gobierno municipal. En aquellos ayuntamientos donde se está gobernando o gobierna la izquierda, ya sea Izquierda Unida, que sea el PSOE, se ha visto cómo no han presentado los proyectos, han faltado, vamos a decir, un desbordamiento inmediato. Enseguida no han presentado los proyectos, e incluso algunos de ellos han dicho, mira, nosotros hemos intentado llegar al máximo de todos nuestros vecinos que están parados, de nuestros jóvenes, incluso tenemos disponibilidad de poner un poquito de dinero y si podemos llegar a más, pues vamos a hacerlo conjuntamente. Y no han planteado esa cuestión. Sin embargo, por los gobiernos del PP, pues yo no lo estoy viendo, ni estoy viendo respuesta por el Ayuntamiento de Almería, ni lo estoy viendo por el de Adra, ni lo estoy viendo. Sí se hicieron la primera foto cuando se lanzó el programa y reuniéndose con cientos y miles de jóvenes anunciando de que iban a darle un contrato de trabajo, de que del Ayuntamiento se le daba un contrato de trabajo, pero ya después sí, nos están presentando proyectos, pero algunos de ellos todavía ni lo han mandado. El de Almería todavía al día de hoy no hemos recibido nada, lo cual ahí se ve también un poco pues, qué sensibilidad tiene en cuanto al empleo juvenil. Tenemos, Adriana, que colaborar todos porque el empleo es la vida, porque si no tenemos empleo, la mayoría de la gente no tiene dinero para pagar su vivienda ni para comprar alimentos y sobre todo cuando este señor que ha dicho hace un momento que se cierran tantísimos negocios, eso es debido a que no hay tampoco dinero para gastar. Si los empresarios
tienen que cerrar es debido a que no tenemos dinero para entrar en esos negocios. Y yo creo que eso es el IOU, ¿no? No es tan difícil de comprender. Bueno, Adriana, hemos tenido mucho gusto en tenerte con nosotros. El empleo es muy, muy importante, muy importante para nosotros, y te agradecemos mucho que hayas venido a darnos más información sobre el empleo. Siempre tendrás aquí un sitio, te volveremos a llamar muy pronto. Y ahora, si te parece bien, vamos a ir un momentito a publicidad y estamos con ustedes enseguida. Muchísimas gracias a vosotros.